Dr. David Berselli, and I developed a technique called TRE, which is tension and trauma releasing exercises. This technique is able to be used by the individual by themselves to reduce everything from mild stress to severe trauma. The value of this technique is that you can teach it to large populations of traumatized people, which we often have in natural disasters or in some types of social situations where there could be extreme poverty, damaging danger, and violence. This technique can be a self-help and self-applied technique that allows people to be able to do this by themselves in a way that they can restore a sense of calmness and peace within their own body. In this technique, we teach the body how to evoke a mild vibration that allows the muscle tissue to go from a state of tight contraction into very gentle relaxation. You can feel it the very first time you do the exercise routine, and you can actually feel the tension inside the muscle starting to relax and melt away. It leaves you at the end with a great sense of deep inner relaxation. Empezó todo el cuerpo y después las manos, y fue una experiencia, no fue bonito porque era chévere, o sea, se sentía agradable, pero no, también entendí en ese momento que no tenía saber el por qué pasaba, sino que sencillamente dejaba que fluyera, como que el cuerpo quería soltarse y fue muy bonito. Digamos que ya poniéndole un poquito de metáfora, lo que yo sentía que hacía era como una mariposa. Yo me sentí, y hoy fue un poquito diferente, pero en el fondo era como eso que veo cuando pasa con una mariposa que está saliendo de la crisálida y está tratando de abrir sus alas para volar. Entonces, y que más allá de un ejercicio de liberación de trauma doloroso, que seguramente pues hay bloqueos, era un ejercicio de poder experimentar la posibilidad de que salga algo en mí, algo que está dentro, un potencial de algo para entregar. Placentera, sí. Siempre placentero. Lo que me viene ahora, después del segundo día, es como cuando en el baile a uno le propone improvise. Entonces uno se lanza a improvisar y el mismo movimiento como que le gana y termina danzando, bailando sin saber lo que baila, solamente entrando en el movimiento. Eso es la imagen, sin que haya tampoco emociones, solamente el placer de darse cuenta de que sin controlar el movimiento puede fluir. Sometimes when this shaking starts to break up the tension, you'll get very big movement. Other times, it's releasing some of the smaller muscles in the legs and you'll get very fine movement. And what's wonderful is that you don't have to know any of this. You just have to lay there and let the tremor mechanism produce the healing. Ha 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 ha!